Hola a todos nuestros amigos del canal. El día de hoy le traemos ya el último video de la secuencia de poder utilizar correctamente el potenciómetro street en la corrida. Ya realizamos dos videos, vamos a dejar el link abajo. El primero es cómo agregar el potenciómetro street a accesorios. Y el otro era cómo instalar la, el widget. O carita de datos acá en el reloj. Ahora bien, este video trata de cómo podemos entonces personalizar la aplicación del street de la potencia y los datos de la potencia con los datos de carrera en el reloj Garmin. Y hay dos formas: y la primera es. Agregando en carrera, le damos a configuración de carrera. Y una vez en configuración de carrera, le damos a pantalla de datos. Y digamos que si esta es la pantalla principal que tú vas a utilizar, en una secundaria entonces, pudieras agregar el dato de potencia. Y para lograrlo, solamente debemos buscar dónde quieres agregarlo. Un ejemplo, vamos a cambiar ritmo. Y en vez de ritmo, le vamos a dar a campo Connect IQ. Pues recuerden, como explicamos en uno de los videos debajo, agregamos fue una aplicación desde Connect IQ de Garmin. Y aquí, la aplicación se llamaba Street Sounds. Entonces, ya una vez agregado, aquí vamos a tener el dato de la potencia registrado. Le damos atrás y lo guardamos. Ya que está buscando y aquí nos va a presentar la potencia. Y la otra opción es una carita completa. Ahora bien, como este ya es directo la aplicación completa de de la IQ Connect the Street, la forma de editarlo correctamente es a través de Garmin Connect y es bastante fácil. Una vez estemos en Garmin Connect, vamos a ir a la aplicación al menú. Disculpen, y en el menú vamos a ir a dispositivos Garmin. Vamos a seleccionar en este caso Frame 6 Pro el dispositivo donde deseamos hacer el cambio. Le vamos a dar a actividades y aplicaciones. Y aquí en Campos de Datos, vamos a encontrar la aplicación de Street Songs que ya habíamos explicado cómo instalar en uno de los videos anteriores y una vez entremos acá le damos a configuración y acá vamos a poder seleccionar en un campo 1 vamos a poder seleccionar un ejemplo potencia en cada 3 segundos yo la uso cada 3 segundos en el segundo por ejemplo voy a dejarla así mismo el lap power, dígase el power de, de ese lap y aquí en username usted puede poner algunas referencias y ya aquí usted le puede dar a numeric zone que ahí le va a marcar la zona en la que usted se encuentra una vez lo guardamos se va a registrar el cambio automáticamente aquí en, en la pantalla de datos en este caso como la personalicé con tres datos, dígase, potencia en 3 eh, el, el lap power y la zona y 3. En caso de yo quitar la zona, pues aparecerían dos datos. Y así sucesivamente, si elimino este y solamente dejo el, el power cada tres segundos, pues solamente aparecerá en el IQ Connect un solo dato. Y así de fácil, señores, se puede personalizar el campo de datos que descargamos desde el iq connect acá en nuestro dispositivo garmin esto es todo por hoy señores espero que le haya sido de gran ayuda cualquier duda no dude dejar sus comentarios debajo y suscribirse al canal para seguir recibiendo nuestros nuevos videos. feliz resto del día